¿Tú viste la tiradera que hay armada entre Aldo y Yomil? ¿Tú viste la tiradera que hay entre el teniente Yomil y el capitán Aldo? Porque ellos mismos se han dado los grados, ¿tú me entiendes? Eso que ellos dicen que se llama tiradera, en mi época se llamaba chanchullo, chisme y brete. Pero le han cambiado el nombre, ahora se llama tira, ahora el brete se llama tiradera. Como mismo las tiranías se llaman democracia. Ese es el problema que siempre ha pervivido en la sociedad cubana. Cuba siempre ha tenido buenos cubanos, pero que padecen de este defecto de fábrica. Desde que vinieron en la fábrica de la vida ya venían con este defecto. Eso que le llaman hoy tiradera, eso se llama chanchullo, embeleco, chisme y brete. Siempre ha sido así. Por esos chanchullos, esos chismes, esos bretes y esa lengua larga que tenemos los cubanos, el 19 de mayo de 1895, después de la reunión de la Mejorana, cuando se reunieron los principales jefos, después del desembarco en playitas de Cajobabo y en Duaba, eso le costó la vida al mayor general y presidente de la República en armas, José Martí, José Julián Martí Pérez. Porque el problema es que la tropa empezó a cuchichear entre ellas, a decir que Martí no merecía el grado de mayor general porque Martí no había estado nunca en ningún combate por la libertad de Cuba. Pero Gómez y Maceo, al arengar la tropa aquel día en el Ingenio de la Mejorana, dijeron que el mérito del grado de Martí, el ascenso del grado de Martí, no era por servicios a la patria en el terreno militar, sino por los méritos políticos, sociales y morales de haber dedicado toda su vida, desde que era un niño, a la libertad de la patria. Y por eso Máximo Gómez, que era el general en jefe del ejército, condecoró a Martí con los grados de mayor general del Ejército Libertador. Pero entonces el señor Tití Cabral, que hasta ese momento era brigadier, o sea, general de brigada, empezó a cuchichear que Martí no se merecía esos grados porque Martí no tenía un historial militar de servicio a la patria como guerrero. Lo mismo de siempre, que había dado al traste con la guerra del 68, la guerra de los 10 años, la guerra grande, y lo mismo que está pasando hoy con el paparazzi, con Otaola, con Otaola, con el paparazzi, con los Pichiboy, con el Cabo Malanga, con el Eliezer, con Carlucho, con Vladimir, que si él hace serrano, que si Ruperto no puede hacer serrano, tú sabes, el chanchullo de siempre. Eso que le llaman tiradera, eso en mi época, cuando los hombres resolvían los problemas a puñetazos, eso se llamaba chanchullo, brete, embeleco. Y no me hagas caso a mí, pero en mi época decían que eso nada más lo hacían las mujeres. Porque es inconcebible, viviendo la patria, el momento crucial que se está viviendo hoy, ignorando la historia y viendo que por esas mismas cosas, el 19 de mayo de 1895, allá en Dos Ríos, en la unión del Contramaestre con el Cauto, en Jiguaní, San Germán, hoy Holguín, se apagó el sol de la libertad, del honor y de la gloria de Cuba para siempre, cuando Martí cayó en Dos Ríos por este mismo problema. Porque acomplejaron a un hombre que tenía una página intachable de servicio a la patria, que andaba siempre con el mismo jubón negro, porque no cogía un centavo de la bolsa que le daban los laborantes y colaboradores para comprarse una ropa, que llegó a Nueva York y tuvo que aprender a leer, escribir y hablar el idioma español e inglés en 6 meses para ser reportero y columnista del Washington Post por $1 al día, para darle de comer a Zayas Bazán, su esposa, que era buena mujer y buena madre, pero nunca fue buena patriota, porque siempre le reclamaba a Martí que él le había dado una vida miserable, con lo necesario para la vida, porque Martí todo el tiempo se lo dedicó a la causa de Cuba.
Y ahí hay cientos de jóvenes presos por los sucesos del 11 de julio. Y está el histórico presidio político. Ahí en las cárceles de Cuba hay hombres que llevan 30 años presos. Acaba de salir Daniel Santovenia Fernández, que lo conocí yo en el Combinado del Este, en los años 90, cuando él cayó preso, cuando yo cumplía los últimos años de mi prisión. Y el otro día salió arruinado, hecho polvo, después de 30 años. Un hombre solo que fue a Cuba con Máximo Rodríguez Ledesma a tumbar el comunismo. Dos hombres, solo, con cuatro fusil viejos, fueron por Caibarí en Villa Clara. Y la seguridad del Estado los cogió, porque desde el exilio los echaron para adelante. Porque siempre ha sido igual. Y cumplió 30 años de prisión política y salió flaquito. Un hombre que cuando yo lo conocí era un trinquete de hombre. Era un toro de lidia y de pelea. Y ese siempre ha sido el fantasma del pueblo de Cuba. Es una afrenta que Aldo tenga que estar vindicando su nombre frente a Yomil, cuando todo el mundo conoce a Aldo, que cuando ningún artista en Cuba era contestatario, ya Yorky Ávila, el de porno para Ricardo, Silvito el Libre y Aldo estaban cogiendo palo y garrote hace 15, 18, 20 años atrás. Para que Aldo se coja para esa bobería, para estar haciéndole el trabajo al G2 inconscientemente, un hombre tan valeroso como Aldo. Y Yomil en esa bobería de que si yo soy el Daddy Yankee de Cuba. Oiga, señor, lo que es usted lo dice su vida, su éxito y su carrera. Usted no tiene que andar pregonando quién es por la vida. Martí decía: los hombres que se levantan por la patria no han de ir por la vida como un sol pregonando su luz, sino dejando la sombra de su huella. Ese era Martí, aquel sol que se apagó el 19 de mayo. Y por ese mismo chanchullo cayó allá en San Pedro Punta Brava el Titán, cuando la gente de Pinar del Río no quiso acompañarlo y tuvo que pasar en un bote por el Mariel solo, con una pequeña escolta de 50 hombres, y lo cercó un regimiento de 200 soldados españoles. Y cayeron él y el inolvidable Panchito Gómez Toro. Solamente tenían un capitán de La Habana que los acompañó y cayó con ellos también. Y los tres están enterrados allá en el Cacahual. Y no aprendemos y seguimos y seguimos y siempre seguiremos en lo mismo. Y la gente pudriéndose. Y el 15 de noviembre ahí, el día cero decisivo para la historia de Cuba. Y seguimos, que si Juan, que si Pedro, que si Juan es teniente, que si tú eres capitán. En eso que llaman tiradera, que no es nada más que hacerle el trabajo a la seguridad del Estado, y que en mi época se llamaba chisme. Hay que poner los pies políticos sobre la tierra. Hay que llamar a todas las partes a conciliación. Cuando la patria sufre, decía Martí, oprobiosa tiranía, toda obra es fuego para la hoguera. Hasta el arte, decía Martí, es fuego para alimentar la hoguera. Basta ya, basta ya. Aprendan a lamerse entre ustedes las heridas y a despreciar y atacar al miserable lobo que los esquilma y los desangra.